Arriba el momento a la 43 edició de la Fira del Llibre de València de parlar de còmics, de parlar d'humor gràfic, però també de terror gràfic, però amb humor i amb un mestre de l'humor com és Alfonso Espíriz. Alfonso Espíriz, en Forges, és l'autor d'un còmic que es diu Dràcula, el primer volum de la col·lecció, Horribles and Terrifics. Quiere decir maravilloso. Maravillosos, de Edicions B. Alfonso, buenos días y gracias por ayudarme, porque Horribles and Terrifics Books. Y suena terrorífico. Suena terrorífico. ¿Cómo fue esa idea de pasar los clásicos de la literatura de terror al mundo del cómic, al álbum? Esto es una larga historia, ¿no? Yo, trabajando en Planeta de Agostini, que tengo con la editorial, pues en un momento dado, en una comida que teníamos, yo que sacaba un libro de cómics, aparte individual de esto, de unas cosas mías, estuve presenté a Forges para hacer un prólogo. Digo, oye, pues, Antonio, que me haga el prólogo del libro, es una cosa infantil. Ah, ya, ¿conoces tú a Forges? Sí, lo conozco y mucho, somos muy amigos, hemos trabajado muchos años juntos, ¿no? Dice, joder, pues ya que lo conocéis tanto, ¿por qué no haces una cosa junto con él? Y yo dije, voy a hacer algo yo con Antonio ahora, después de 30 años que habíamos trabajado en la historia de aquí, en los Forrenta. Dije, ya no es el momento, ¿no? Cada uno ha ido por un camino y es diferente. Lo que pasa es que me quedó como un gusanillo en la cabeza, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con Antonio? Vamos a ver, ¿ciencia ficción? No, pues yo trabajo mucho la ciencia ficción. Erotismo, trabajo, tampoco puede. Antonio, ¿y qué podemos hacer? Digo, claro, los clásicos del terror. Y la pregunta fue, ¿cómo dibujaría Forges a Drácula? ¿Cómo dibujaría Frankenstein? ¿Cómo dibujaría al hombre lobo, no? Y aquello me atrajo, se lo dije, se lo comenté a él, y a sorpresa mía me dijo, sí, me gusta el proyecto, lo hacemos. Y nos empezamos a embarcar en esto, ya es el segundo libro y estamos con el tercero. Empezasteis con Drácula. Empezamos Drácula. Que ha sido el primero. Habéis conservado gran parte del espíritu de Bram Stoker, lo más que lo habéis hecho vuestro. Viendo cómo está la realidad europea, mundial, la crisis y sobre todo la realidad española, Drácula es un pardillo a la de los bancos. Totalmente, además lo deja claro Antonio en ese aspecto, ¿no? Nosotros la idea de la colección sería los clásicos del terror, pero los clásicos del terror desde Drácula hasta el inspector de Hacienda. O sea, pasando por todos los terrores que realmente hay actuales, ¿no? Hay una de las historias que queremos hacer, por ejemplo, es en vez del fantasma de la ópera, sería el fantasma del Palacio de Congresos, ¿no? Pues eso, el inspector de Hacienda. Jugar un poco entre los clásicos del terror, como son Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, todos esos clásicos que tenemos. ¿Frankenstein quién sería? ¿El qué? Frankenstein, lo has dicho. El fantasma de la ópera, el fantasma del Palacio de Congresos. El vampiro de los bancos, Frankenstein. Bueno, Frankenstein es una aberración. No habéis llegado ahí. Es una aberración, ¿no? Frankenstein podría perfectamente ser la Merkel. La peor que podría ser perfectamente. Pero sería más un zombie. Sí, tenemos un tema también que es el de los zombies, que lo queríamos haber abordado en el tercero, pero nos dio un poco miedo por la situación actual del momento, ¿no? Que a algunas personas tal vez les podía herir un poco los comentarios. Entonces hemos sustituido eso por el fantasma de Canterville de Oscar Wilde y otros fantasmas, ¿no? Y otros fantasmas. Europeos. Europeos, por supuesto. Europeo. Que va a haber. El primero ha sido Drácula. Drácula. Habéis trabajado ya el segundo y el tercero. ¿Cuántos volúmenes tiene bueno, la colección? Bueno, hoy día no se puede exactamente concretar cuántos pueden ser los volúmenes. Todo depende mucho de la respuesta del público, ¿no? Nuestra idea sería sacar por lo menos 12 libros, 12 clásicos, hacer una colección un poco decente, ¿no? Ahora vamos con el tercero, que ya es mucho. Y el número 2 ya está, ¿no? El 2 sí, el Frankenstein está terminado, acaba de publicarse ahora como novedad. ¿Y el número 3 será? Y el número 3 sería El fantasma de Canterville y otros fantasmas, que saldrá en Navidades. Entonces serían como 2 álbumes al año, no se pueden hacer más porque lleva un trabajo bastante fuerte. Alfonso, habremos un poco cómo habéis trabajado, porque yo, documentándome para la entrevista, habéis inventado un nuevo método de trabajo que decís que, bueno, que como lo cojan los americanos, y bueno, y ahora con tanta empresa de comunicación y tanto que hay por ahí, que es el duocómic. Explícanos qué es eso de trabajar en duocómic. No sé, es una cosa muy rara, son cosas del Antonio. Igual que en Drácula, por ejemplo, sale una maquinaria que dice que nos hemos inventado para hacer el rodaje, porque las historias van muy unidas al cine, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, Frankenstein, hay una secuencia muy bonita que es la escena de Frankenstein con las flores con la niña, pues la hemos hecho tal cual, ¿no? Está en la película, ¿no? Entonces, bueno, pues
jugamos un poco con los extras, luego al final, los extras, las tomas falsas de lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver, es un juego, para nosotros nos divierte, nos estamos divirtiendo contando algo que queríamos hacer, ¿no? Pero que evidentemente lleva un trabajo, además un trabajo no solo de elaboración de... Porque además el contraste de los dos estilos tan diferentes entre lo que es Antonio y lo que soy yo, ¿no? Yo cuando se lo planteé, porque en este caso soy, tal vez yo soy un poco el director de toda la obra, ¿no? El que marca un poco la pauta. Y francamente, yo cuando me planteé hacer lo de Antonio, en principio pensé colorearlo, lo suyo. Pero vi que en blanco y negro quedaba perfecto. Quedaba. Ese contraste que hay entre mi color y el blanco y negro de una película antigua, digamos, del cine mudo de aquella época, ese contraste creo que es el que pero funciona. ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo repartíais las viñetas del libro? Bueno, es muy complicado, porque primero, una vez que tenemos el guión, lo que yo hago es un storyboard a lápiz que yo le paso a Antonio para que vaya encajando donde tiene que hacer sus dibujos, que él tiene entera libertad, tanto para hacer sus dibujos como sus textos, ¿no?, particulares que hace. Pero tienen que estar encajados en una parte de la historia. Entonces yo los dibujo más o menos por donde tienen que ir los tiros, ¿no? Y una vez que los tiene el dibujado, lo que tenemos que montarlos es con el ordenador. Es imposible de hacer este trabajo sin ese medio informático, ¿no? Entonces calamos, que para eso tengo a mi hija, que estudia en Bellas Artes y es una loca terrible y buenísima de la informática, que es la que se encarga de encajar esos dibujos dentro de la historia, ¿no? Pero vosotros habéis seguido dibujando. Sí, nosotros... No habéis dibujado, se está haciendo la ilustración en la pantalla. Nosotros somos clásicos. Nosotros, tanto Antonio como yo, dibujamos a mano, dibujamos directo, ¿no? Lo que pasa es que luego la informática nos ayuda a que esos dos dibujos queden unidos. Si no, sería imposible. Sí se podría hacer, pero sería un trabajo tan, tan brutal que no sería compensable nunca hacerlo, ¿no? Si tuviéramos que montarlo eso a mano con acetatos y todo, sería espantoso, ¿no? Entonces lo montamos con ordenador y el resultado es muy bajo. Alfonso, muchísimas gracias de habernos dedicado estos minutos, de haber venido a Valencia, de haber venido a esta 43 edición de la Feria del Libro y presentarnos este primer volumen, este Drácula de, a ver si ahora lo digo bien, Horribles and Terrific Books, que no quiere decir terroríficos. No, bello, hermoso. Bellos, fantásticos, bello, maravillosos. Fantástico, maravilloso. ¿Cómo han sido estos minutos contigo? Muchas Muy bien, gracias. Y para mí es un placer siempre venir a Valencia y es la primera vez que vengo a la Feria del Libro que celebréis aquí, pero vamos, siempre pues que ahora vengo tendrás a Valencia, que venir a presentarnos Frankenstein, El fantasma de Canterville y lo que siga en la colección. Eso es, toda la colección. Un placer. Tenemos mucho gusto, encantado. Gracias.